¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al canal de David en un nuevo directo hoy 22 de octubre de 2023, 11.06 de la noche. Y como habéis visto en el título del vídeo, eh, pues hoy se acaba la estafa de Bechave América Ceballos Navarro, porque ya toca y vais a ver por qué os digo esto. Vamos a esperar dos minutos para que acabe de conectar la gente, ya estoy en directo y bueno, ha tardado un poquito más porque te quería preparar. Normalmente no me preparo los directos, pero bueno, he querido un poco hacer una recopilación de información y de cosas porque lo que quiero mostrar a todo el mundo hoy aquí en directo, voy a intentar ser lo más breve posible y lo más conciso. Y me gustaría hacer un pequeño recorrido de lo que ha pasado con todo este tema de la bendición. Bueno, antes también decían los bonos, los paquetes, etcétera, etcétera. Creo que es importante porque esto debe verlo todo el mundo completo. O sea, no es una cosa que se pueda ver solo dos minutos o porque alguien te ha dicho que vengas a comentar a mi vídeo eh, y decirme insultarme o decirme que no tengo ni idea, que me van a callar la boca, que me van a denunciar, etcétera, etcétera. Te invito a que veas este vídeo completo porque la información que vas a ver hoy aquí es muy, pero que muy importante. Y lo más relevante de todo lo que vamos a mostrar hoy es ver la información y que luego saquéis las conclusiones. Me han estado pasando un montón de información, audios. Ya sabéis que hay un canal. Si por favor, los eh, moderadores que estáis por aquí, Jonathan, que veo que estás conectado, moderator, podéis compartir de vez en cuando el link del canal de Telegram. Me van pasando la información más relevante. No tengo tiempo realmente de estar todo el día leyendo eh, pues la información que me van pasando, porque hay mucha y muchísima gente que me escribe. Y al final, pues bueno, ya sabéis que yo realmente no me dedico a esto, quiero ayudar a la gente y que abra los ojos muchísimas personas que están, pues básicamente, viviendo un sueño, están viviendo, pues, una historia muy bonita que desgraciadamente tiene un final muy triste, muy trágico y muy dramático. Así que en el directo de hoy, de verdad que... Tenéis que verlo completo y voy a intentar ser preciso, ser directo y ir al grano. Luego me gustaría más adelante hacer un directo y eh, mostrar unos audios que me han pasado de un señor que se llama Jesús que bueno, que es eh, creo que es teólogo y que hace unos audios muy acertados realmente y voy a compartir algunos audios que ha mandado este señor que desde aquí quiero felicitarle y animarle. A que siga eh, mandando audios y explicando ¿no? todo lo que él ha estado investigando sobre esta estafa. Y realmente es muy interesante porque ya no es solo el hecho de que aquí se esté engañando a la gente para conseguir una cantidad de dinero X, sino el problema va más allá. Esto podríamos estar hablando de una secta, podríamos no, estamos hablando de una secta por el comportamiento. Estamos viendo cómo hay un grupo de, en este caso, sobre todo, especialmente, son más mujeres que hombres, que básicamente lo que están haciendo es eh, utilizar medidas eh, coercitivas, medidas de manipulación. En un grupo enorme de gente. Y realmente me sorprende que aún haya personas que se estén creyendo esto. Pero hoy vamos a hablar con datos. Ya sabéis que aquí ponemos datos, mostramos pruebas, argumentamos pues, con, con la información real y verídica de este asunto. Y no olvidéis que ya llevo dos años advirtiendo de que todo esto es una enorme estafa. Esto es una magna estafa que afecta a seguramente cientos de miles de personas por todo el mundo. Y ha llegado la hora de que la gente despierte y deje de creer todas estas mentiras, porque aquí hay un grupito pequeño de personas que están viviendo muy muy bien a costa de todo el dinero que están entregando todas estas personas, creyendo que van a recibir a cambio una cantidad muy grande de dinero. Este dinero no existe, lo he comentado en muchísimas ocasiones. No existe básicamente no porque yo lo diga, sino porque es que nadie lo ha visto y llevamos años escuchando que este dinero ya se va a entregar y en ningún caso nadie ha visto nada. Lo único que estamos viendo es como constantemente día tras día, semana tras semana, escuchando los audios de Bechave, América, Ceballos, Navarro, constantemente que dice que ya está, que ya está todo listo, que ya paga, que ya paga, que ya paga. Pero es que no puede ser, no puede continuar. Y es una cosa de sentido común el pensar que cuando alguien te promete algo y te lo incumple, pues bueno, le puedes dar un margen, pero cuando esa persona te ha incumplido en 40 ocasiones lo que está prometiendo, tienes que darte cuenta de que te están tomando el pelo, se están riendo de ti. Y básicamente lo que está sucediendo aquí es que se está engañando a toda esta gente para que unos pocos y unas pocas. Se ganen una buena plata y que toda esta plata la utilicen para vivir muy, pero que muy, muy bien. Así que, dicho esto, y veo que ya somos 75 personas. Vamos a arrancar, porque como os he explicado, he hecho un pequeño. Mmm, vamos a decir, un pequeño esquema para el directo y voy a ir mostrándoos información, os voy a ir mostrando pruebas para diseñar una cronología de lo que ha pasado con esta estafa. Y la verdad es que los que no lo habéis visto y las que no lo habéis visto, tenéis que verlo. Por otro lado, también deciros que este asunto se va a terminar ya. La estafa de los bonos, la estafa de los billetes se va a acabar. Tenemos un canal que es un canal amigo también, que llevan mucho tiempo trabajando, luchando para que esta estafa se acabe, que, se acabe, que es el, el canal de Inmaculada, que seguramente nos están viendo hoy en el directo y que eh, nos van a ayudar, nos van a apoyar con toda su comunidad. Es decir, que somos una comunidad de más de 20.000 personas que estamos eh, intentando abrir los ojos a todas esas personas que no quieren ver, que no quieren abrir los ojos. Ya sabéis que es más fácil vivir una mentira que despertarse y vivir la verdad. Pero al final, pensar que vivir este sueño y esta gran mentira, el despertar cada vez, cuanto más tiempo estés viviendo en este sueño, va a ser más duro. Cuantas más horas duermes en un sueño, más difícil es el despertar. Y realmente, creo que en esto tengo bastante experiencia. Llevo más de seis años destapando estafas, exponiendo a estafadores, etcétera, etcétera. Y aún tengo que fallar. No he fallado nunca y he expuesto decenas de estafas en este canal. Aún tengo que equivocarme y mi consejo más sincero es que os deis cuenta de que este dinero nunca va a llegar a vuestras manos. Pues bueno, explicado esto y dicho que vamos a luchar contra esta estafa, ya os lo digo que en España esto se va a terminar porque además... Vamos a tomar medidas jurídicas, vamos a tomar medidas jurídicas contra un grupo de personas importante. Y bueno, que se vayan preparando, porque ya os digo, los que están en Colombia, pues bueno, de mi parte, ahí no se puede hacer nada. Pero los que están haciendo todo esto en España... Que se vayan preparando porque va a haber consecuencias. Y esto os lo digo porque ha llegado un punto también a mí, personalmente, que me ha afectado. A mí se me ha tachado de todo. Me han bueno, han dicho básicamente que yo que maltrato a las mujeres. O sea, absolutas barbaridades. Este señor, Germán Bastidas, que tendremos tiempo de hablar de toda esta gente. ¿eh? Al final, cuando a mí me atacan de esta manera, yo lo que hago es, pues bueno, dedico tiempo, investigo y entonces hago unos vídeos donde muestro realmente lo que hacen estas personas. Pues bueno, había un señor, Germán Bastidas, la misma, la propia Beto. Chávez Ceballos que decían de que yo maltrato a las mujeres. Eso es totalmente falso, eso es ridículo, jamás he maltratado a una mujer, nunca jamás, pero si hay una persona que te dice que te va a dar un montón de dinero y no te lo da, pues esa persona cuando lo hace recurrentemente lo que está haciendo es cometiendo un engaño, está cometiendo un delito, porque si hay dinero de por medio, básicamente lo que está haciendo es estafarte. Y llamar a una mujer o a un hombre estafador no es maltratarlo no es maltratarlo y mucho cuidado porque ya vais a ver que Betsabe es una gran artista es una gran intérprete es muy buena haciendo teatro y todo el cuento este que se lleva que si la salud que si la familia que si esto y que lo otro todo esto es única y exclusivamente todo lo que le está sucediendo es única y exclusivamente su culpa, su responsabilidad. Y no os dejéis engañar por palabras de encantadores de serpientes, como es Bechave, que básicamente lo que intenta hacer es victimizarse y ahora echará la culpa a todo el mundo, dirá que bueno, que es que el Davidowski, que el señor Hugo, que el señor Jesús, que el señor Jonathan, que el señor Manolo, que el señor José y no es nada que nada tiene que ver con estas personas. Todo lo que está sucediendo es única y exclusivamente por parte de una persona que ha prometido a muchísima gente algo y no les está cumpliendo. Y la responsable única de todo lo que le suceda es solamente ella y todos sus cómplices y también mucho cuidado todos esos que estáis a su lado que estáis recibiendo gaseosas que estáis cobrando que estáis recibiendo un montón de plata etcétera etcétera y que estáis apoyando lo que está haciendo esta persona porque al final sois cómplices ¿Y qué os pensáis que va a pasar con esta persona que tiene tanto dinero? Pues que seguramente en una semana o ocho días va a desaparecer del mapa, va a decir que le ha pasado algo y que tiene un problema médico, o directamente nadie más va a saber de ella, se va a alargar, va a desaparecer con un montón de dinero, y todos aquellos que la habéis estado apoyando y que os ha ido dando una paguita mensual o semanal por ir trayendo a gente y por apoyarla, os vais a quedar solos. ¿Y a quién pensáis que van a ir a buscar todas las personas que sean estafadas? a la que ha desaparecido o a los que seguís viviendo en vuestra casa y que bueno vais tirando con lo que os va dando pues mucho cuidado con esto porque luego no haya nadie que coja y diga no es que claro yo no sabía nada yo que yo creo que hace más de vamos dos años que estamos exponiendo toda esta estafa y que es insostenible o sea todos aquellos que siguen apoyando lo que está haciendo Betxabe Doris eh, Germán Bastidas eh, Beatriz Guasti todos estos son cómplices es, es así de sencillo el que está apoyando la gran mentira es cómplice de la estafa. Y mucho cuidado porque los que han creado la estafa ya se han llenado los bolsillos mucho y pueden desaparecer porque tienen dinero. Pero todos los que estáis ahí recibiendo vuestra pequeña gaseosa a final de mes o cada semana, no vais a poder marcharos porque no tenéis tanto dinero y os van a venir a buscar a vosotros y a vosotras. Así que de verdad os lo digo porque lo he visto en un montón de ocasiones que ha sucedido lo mismo. Y a quien van a ir a tocar a la puerta de su casa no va a ser a Bechabé, va a ser a vosotros y a vosotras. De verdad os lo digo. Tenéis muy poco tiempo y tenéis la última oportunidad de desvincularos, de marcharos, de pedir perdón, de ayudar a la gente, porque si no os lo digo, la gente va a ir contra el que pillen. Porque cuando esto explote todo y Bechabé se le caiga todo por los suelos, que le quedan muy poquitos días, los que van a acabar pagando van a ser los que se queden en los sitios. Todos aquellos que conocen las personas de su entorno que han estafado, que han engañado, ya sea porque son cómplices, o ya sea porque puede ser que igual no sabían lo que estaban haciendo. Pero es que claro, llega un punto que después de tantas advertencias y tanta información que tenemos y tantas, bueno, tantas ocasiones incumplidas las promesas que habían dado, pues al final vais a ser parte de todo el problema y la gente va a venir a buscaros a vosotros y a vosotras. De verdad, hacedme caso, lo he visto muchas veces, muchas veces. Tenéis la última oportunidad de redimiros, de pedir perdón y de poneros del lado de las víctimas, porque sinceramente lo que estáis haciendo está mal. Y estas personas que siguen vendiendo paquetes, que siguen ofreciendo, y vais a ver en el directo, hay gente que ofrece cuatrillones. Esto no tiene ningún sentido. O sea, ya directamente se nos ha ido la cabeza. Pues bueno, hecha la introducción en el chat. Voy a leerlo al final del directo, si me da tiempo y no hemos hecho, eh, nos hemos pasado mucho de tiempo. Igual al final echamos un ojo al chat, ¿vale? Pero vamos a entrar en materia y vamos a empezar por el principio, que es básicamente enseñaros, mostraros a todos y a todas, cómo empezó este asunto y os lo voy a enseñar ahora mismo. Vamos a ver, mirad, aquí tengo unas capturas de pantalla, todo esto empezó de la siguiente forma. Se empezaron a vender, pues ya lo veis, ¿no? Aquí podéis leer proyecto tenedora de bonos, señora Doris Baos Soto, 5 de septiembre de 2021, ¿vale? Simplemente tú aportabas una cantidad muy pequeña, 10 dólares, 50 dólares, 100 dólares, y recibías, pues, 5 millones, 40 millones, 100 millones de dólares. Es decir, que recibías una cantidad descomunal. Esto a nivel económico no tiene ningún sentido. Preguntad a cualquier persona, acercaros a una universidad, a hablar con estudiantes de economía, con alguna persona que sepa, acercaros. A algún banco, por favor, preguntad esto: ¿qué opinión les merece a esos expertos, a profesionales? Y vais a ver lo que os dicen: no existe tanto dinero en el mundo que esté escondido. Porque además esto es en el principio, estamos hablando de 2021 cuando por 10 dólares te daban 5 millones, pero es que ahora ya hemos pasado a que dan billones, que dan trillones, que dan cuatrillones. Bueno, llega un punto, ya lo sabéis, que para que una estafa se sostenga en el tiempo, lo que tienen que hacer cada vez los estafadores es ofrecer más y más y más para seguir sacando toda la avaricia de las personas que se han metido en estas estafas. Pues bien, esto empezó por aquí, que había una captación, por ejemplo aquí veis la de Doris Bao ya sabéis que esto es una red muy grande de muchísimas personas, que lo que han visto ha sido la oportunidad para pues lucrarse eh, captando a personas para la estafa y recibiendo comisiones. Ya habéis escuchado también a Bechabé en diversos audios. Hoy no vamos a escuchar a Bechabé porque sinceramente para lo que tiene que decir ya lo hemos escuchado durante años. Esta persona, básicamente, lo que decía era: Pues que algunos líderes le habían. Bueno, se habían quedado con el dinero, que estaban vendiendo cosas por su cuenta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues bien, en el año 2021, os voy a, os voy a mostrar esto. Esto es una captura que fuimos eh, recuperando de Bueno, pues de lo que estaban vendiendo. Vosotros, fijaos. El proyecto de la bendición en el año 2021, entre paréntesis pone cajas, del 27 de enero al 4 de febrero lo que se vendía era el proyecto de la bendición. Del 5 de febrero al 23 de febrero era el proyecto último paquete. Del 2 de marzo al 23 de marzo, proyecto última bendición, un millón de pesos, a cambio te daban un billón. No tiene ningún sentido. Luego, del 30 de marzo al 6 de abril, salió el proyecto Seguridad Casa. Por un millón te daban dos millones. Vosotros fijaos que cada vez lo que hacían era ofrecer más dinero. Iban dando más dinero, más dinero. Y ahora ya os digo que están por 10 billones, 100 billones, un trillón, un cuatrillón. Bueno, ya directamente las cifras... Es que no tienen sentido. Un cuatrillón, para los que no lo saben, estamos hablando de un 1 un y 24 ceros. 24 ceros. Madre mía. O sea, si un millón de dólares son 6 ceros, es un 1 y 6 ceros, imaginad 24 ceros. Pues bueno, luego sacaron entre el 8 de abril y el 23 de abril el proyecto Colaboración Seguridad, un millón y te daban 2 billones. Del 13 de junio al 2 de julio, la última oportunidad dada por Dios. Última oportunidad dada por Dios. Luego hablaremos de la religión vale? Eh el aporte voluntario, del 1 de julio al 2 de noviembre, ¿eh? aporte vol voluntario pues tú podías aportar lo que quisieras y evidentemente cuanto más aportabas más ibas a recibir después luego sacaron el proyecto un millón por un billón, del 28 al 31 de diciembre, fin de año, se tienen que pagar todas las comilonas y todas las fiestas, todos los estafadores y las estafadoras, y que necesitaban, pues más dinero luego la membresía hasta el 4 de enero de 2022, y luego la membresía hasta el 5, del 5 al 13 de enero de 2022, vosotros y vosotras fijaos, llegaron a sacar en el año 2021 2, 4, 6, 8 paquetes, 8 tipos de paquete. ¿Por qué pasaba esto? Muy sencillo, porque estas personas lo que hacían era ponían a la venta un paquete, lo vendían y cuando ya pasaba un tiempo vendían otro y luego otro y luego otro. ¿Por qué? Pues porque era la manera de seguir captando dinero. Oye. Como sabemos que las personas son avariciosas, vamos a decirles que les ofrecemos un billón y al cabo de un mes les decimos que si compran este nuevo paquete van a recibir otro billón. Claro, como no tienes bastante con un billón de dólares, que no sabes, o de euros, no sabes ni lo que hacer con tanto dinero, pues ¿qué hacían? Pues te iban dando más y más y más. Y la gente pues seguía poniendo dinero y luego te decían, no, es que necesitamos eh, una cantidad X para poder llegar al, al objetivo que tenemos. Vamos a hacer pues un telemaratón o vamos a hacer una tómbola o vamos a hacer una... Voluntario porque la líder no sé qué necesita. Bueno, en fin, no tiene ningún sentido, ¿vale? Fijaos, ¿eh? estáis viendo aquí los paquetes solo del año 2021. Esto es real y esto sucedió solo en un año. Fijaos la cantidad de paquetes que llegaron a vender y cada vez le cambiaban el nombre. Ahora, claro, ya ha llegado un punto que llevan tanto tiempo que han tenido que dejar de, de dar esos nombres. Ahora básicamente lo que hacen es pues aportes, no el que quiera aportar. Por eso la señora sabe América Ceballos Navarro coge y dice. No, es que, claro, aquí cada uno ha aportado mmm, voluntariamente. Aquí nadie ha sido obligado a aportar dinero. Vamos a ver, es que seguro que Betsabe me, me está viendo. Cuando tú le dices a la gente que aquí cada uno ha aportado libremente el dinero, tú tienes que entender por qué la gente ha aportado el dinero. La gente no ha aportado el dinero para ayudarte a ti. La gente ha aportado el dinero porque tú les has prometido que les vas a devolver una cantidad muchísimo más grande. Es decir. Tú ya has creado un ardid, es decir, una trampa, un engaño para conseguir algo de todas las personas que se creen este ardid. Por eso se le llama en lenguaje técnico un ardid, porque es un engaño para conseguir algo de otras personas. Pues esto es lo que ha hecho Betsabe durante un montón de años. Fijaos, 23 años lleva Betsabe con este cuento. Ya dice que ya 23 años con el proyecto, etcétera, etcétera, y 23 años que nadie ha cobrado. Lo hemos enseñado en el canal. Podéis buscar en Google Bechave América Ceballos Navarro y van a salir noticias del año 2013 o por ahí, eh, donde dicen que esta señora es una estafadora porque básicamente prometía que iba a entregar a la gente una cantidad de dinero muy grande si la ayudaban con una pequeña cantidad porque tenía que recibir una herencia de su marido que se murió, etcétera, etcétera. A ver, que es el mismo cuento. Lo único que ha hecho esta mujer ha sido cambiar el nombre a todas las estafas una vez y otra y otra y otra. Y la gente le sigue creyendo. Y tenéis que daros cuenta que cuando uno es un estafador, es un estafador siempre. Se puede redimir, puede cambiar, sí, pero es que esta señora está haciendo lo mismo ahora, en 2023, que hacía en el 2013. Y si esta señora dice que lleva 23 años con esta historia, significa de que desde el año 2000 esta mujer ha estado engañando a todo el mundo. Vosotros fijaos, si una persona se metió el año 2000 en el proyecto de Betsabe, que lleva 23 años para cobrar, bueno, la mitad de las personas ya se habrán muerto, ¿no? Pues bien, ahora yo quiero que veáis algo muy importante, que son los... Eh, bueno, todo lo que ofrecían. Esto es muy interesante, este, este escrito, que lo, lo he puesto así en capturas para que lo veáis más claro y sea más fácil de ver, ¿eh? ¿verdad? Que se está viendo todo. Sí, perfecto. Mirad, aquí tenéis un comunicado eh, del viernes 7 de enero de 2022, ¿vale? Habéis visto que en el año 2021 llegaron a poner a la venta hasta 8 paquetes. 8 paquetes que nadie ha cobrado, ¿de acuerdo? O sea, ninguno de esos paquetes se ha hecho efectivo. Pues bien, el 7 de enero de 2022 publican esta enorme barbaridad, que la tengo que leer porque realmente es que mmm, es muy difícil de creer, es imposible. Esto, cualquier persona que tenga unos mínimos conocimientos de economía, de finanzas, sabe que esto es mentira, esto no puede ser real. Pero bueno, dice así, les informa a todos los participantes de la bendición que todo lo que estaba en nuestras manos ya está listo. 2022. Todo lo que estaba en sus manos ya estaba listo, ¿vale? Para que luego la gente diga, no, es que esto no es verdad, porque no, no, nunca han dicho que ya estuviera el dinero, no, no, sí que lo han dicho, muchísimas veces, tenemos, pff, no sé, tengo creo todos los audios, tengo como, yo que sé, 100 audios, 200, aud no sé cuántos tengo, muchísimos audios, pues bien. Ya está listo lo que estaba en sus manos. Hemos cumplido a cabalidad con los requisitos y hemos obtenido grandes reconocimientos por la excelente labor. Actualmente solo estamos esperando la orden de distribución del dinero y se dará en cualquier momento. En cualquier momento, enero de 2022. Por favor, empezad a abrir los ojos. Que van a pasar ya de aquí, vamos, dos meses ya hará dos años de esto. Bien. Dice todos deben deportar la membresía de carácter obligatorio. A continuación colocamos los beneficios. Ojo, por favor, porque esto es muy grave. 1. La membresía le da mayor credibilidad y mayor reconocimiento al titular. 2. Hacer negocios mundialmente como empresario y o inversionista sin ninguna complejidad en proyectos globales. 3. Le permite dar educación en universidades con bajos costos a hijos y nietos a nivel nacional e internacional. Y mi pregunta es, ¿si vas a recibir un billón de dólares? ¿Qué te importa que te cobren menos en la universidad a tu hijo? Pues si podrás pagarle la mejor universidad del mundo. Si seguramente con un billón de euros podrías comprar dos o tres universidades. Cuatro. Portando la membresía dentro y fuera de su país, será reconocido usted y su dinero como una persona de alta categoría, gran empresario con beneficios favorables. O sea, vosotros y vosotras, fijaos qué barbaridad más grande. ¿Qué, es, ¿Qué se supone? ¿Que te van a dar un carnet? Mire, es que tengo el carnet de la membresía de Betsavé. Ah, oh, usted es una persona importante, es un gran empresario. No tiene ningún sentido. Esto no existe en ningún lado en el mundo. 5. Ampara toda la familia en seguros de pólizas de vida, accidentes, terremotos, incendios, invalidez, etcétera. 6. La membresía facilita el movimiento del dinero para la adquisición de bienes y servicios, amparándolos en paraísos fiscales. El movimiento del dinero para la adquisición de bienes y servicios, amparándolos en paraísos fiscales. Sí, a ver mi pregunta, si este dinero viene de europa, supuestamente no, porque esto es algo que según lo ha dicho betav, esto viene de europa, no sé si vendrá de suiza o de algún sitio. si esto viene de europa y es algo legal, y lo están ya lo sabéis que lo han dicho muchísimas veces, están involucrados los entes de control, el presidente del gobierno, no, petro, creo que es entonces para qué ¿Para qué tienes que irte a paraísos fiscales? Bien. Número 7. Con la membresía puedes solicitar y obtener fácilmente la residencia en cualquier país. 8. Todos los beneficios son vitalicios, solo al titular. No es heredable. 9. Como todavía hacen falta un gran porcentaje, a partir de hoy vamos a hacer una teletón. Cuidado. Para que todos puedan obtener la membresía. ¿Qué es una teletón? Pues nada, una teletón es como una maratón, pero pues para meter dinero, para que los estafadores y las estafadoras eh, pues ganen más dinero y puedan comprarse un montón de coches de lujo, que vivan en casas bonitas, que se vayan de viaje a, a todo tren y que vivan muy bien con todo tu dinero. Para eso sirve una teletón. En este caso, cada persona que aporte recibirá un beneficio económico asignado por Betsabe, que se detallará en una tablita al final de este comunicado y se les dejará los diferentes medios de pago. ¿Vale? Cuidado. Que aquí ya podéis ver que Doris Baos está relacionada directamente con Betsabe, Habéis escuchado a Betsabe en 150 ocasiones que ha dicho que Doris es una de sus grandes líderes. Entonces, para simplemente relacionarlas, para que nadie diga, no, es que lo de Betsabe, lo de Doris, no tiene nada que ver. Esto sí tiene que ver, es la misma historia. Y ya vais viendo que esto es una organización criminal que básicamente lo que hacen es engañar a la gente y estafarla. Dice... 10. Con este beneficio se les dará la oportunidad a las miles de llamadas que me han hecho con el deseo de obtener la membresía haciendo un aporte de acuerdo a sus posibilidades. Fijaos que primero he hablado de un teletón porque necesitan captar dinero y a cambio vas a ganar muchísimo dinero. Y te dicen que con este beneficio se les dará la oportunidad a las miles de llamadas que me han hecho. Fijaos lo que están haciendo. Esto es una medida coercitiva. Te están diciendo que están llamando miles de personas para que tú digas, oye, si miles de personas están comprando esto, yo no voy a ser el único tonto de Colombia que no vaya a comprar y con todo el respeto y todo el cariño a la gente de Colombia, pero quiero decir que la sensación es esa, si miles de personas están llamando para comprar esta bendición, tú no vas a ser el único tonto que no la vas a comprar, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a comprarla. Estos son medidas de manipulación. Esta es la forma en la que, pues normalmente se engaña a la gente y se les hace ver que esto está muchísimas personas interesadas. Nada más allá de la realidad, todo esto es mentira. Esto era una forma de que más personas entraran pensando que había miles y miles de personas esperando poder entrar. Entra rápido, no te quedes fuera que vas a perder el dinero. Nota 1, les aclaramos que no es de carácter obligatorio hacerlo. Ahora te, te aclaran, después de haberte dicho que el teletón para recibir el dinero y que hay miles de personas interesadas, te dicen que no es de carácter obligatorio. Acordaos que Betsabé insiste mucho, ¿no? Es que esto, aquí, esto es voluntario. Este es un aporte voluntario. Aquí nadie ha obligado a nadie. Bueno, ya, pero es que tú lo que le has dicho a la gente no es un aporte voluntario. Tú lo que le has dicho a la gente es que si me das 10, yo te doy 10 billones. Eso se llama una inversión. Eso es una oferta de valores. ¿Por qué? Porque tú estás prometiendo un rendimiento a una cantidad de dinero. Muy sencillo. Si yo no le doy nada a Betsabe, yo no voy a recibir nada. Pero si yo le doy 10 dólares a Betsabe, ella me va a dar 10 billones de dólares. O bueno, 5, 20 o un trillón, es igual, lo que sea, lo que estén regalando ahora. ¿Lo entendéis? Es muy sencillo. Esto se llama hacer una inversión. Esto es una oferta de valores porque Betsabé te promete que el dinero que tú le des te lo multiplique muchísimas veces. Si tú no le das nada, no vas a recibir nada. ¿Por qué? Pues porque esto es una inversión. Y aquí se juega con el dinero de las personas. Dice, es simplemente ayudar... Ojo, eh, dice, les aclaramos que no es de carácter obligatorio hacerlo. Coma. Es simplemente ayudar a aquellos que por alguna circunstancia no lo pueden hacer. Hoy por ti, mañana por mí. Es que es muy ridículo. 11. Les recordamos que todos deben de tener la documentación al día en la plataforma de la corporación y también en una carpeta de manera física. Esto me da miedo. El tema de los documentos, yo lo he dicho en muchísimas ocasiones: que no entreguéis documentos a nadie que no sepáis que está registrado legalmente, pues que está siguiendo todas las normativas de la ley de protección de datos, que sea en Colombia, por ejemplo, en este caso, en México, en España, etcétera, etcétera. Nunca entreguéis vuestros datos y menos a una persona que lleva 23 años mintiendo a todas las personas que le están entregando el dinero. ¿Por qué? Porque vuestros datos no sabéis en manos de quién van a terminar. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Que aquí habéis entregado documentos sellados en notaría, que habéis entregado eh, documentos de identidad, habéis entregado documentos de, eh, pues bueno, los, ¿cómo se llama esto? ¿No? De, de temas de delitos, de, bueno, de, de vuestros domicilios. Cuidado con esto, habéis entregado todo, o sea... Una persona que tiene los documentos que habéis entregado puede hacer cualquier cosa con vuestros documentos. Puede abrir, yo qué sé, una cuenta bancaria en un país extranjero con vuestros datos. Puede pedir un crédito en cualquier entidad bancaria del mundo con esos datos. Puede, eh, yo qué sé, entrar en apuestas en casas de criptomonedas, etcétera, etcétera. El otro día desarticularon un, un grupo eh, delictivo, no sé dónde era. Que, que tenían 4 millones de datos. O sea, cuatro, los datos de 4 millones de personas, disculpad con los que estaban haciendo actividades ilegales desde apuestas en casinos de criptomonedas, desde falsificación de tarjetas de crédito con esos datos. Mucho cuidado con esto. Que alguna persona, espero que no pase, pero alguna persona se puede llevar alguna sorpresa. Yo lo he dicho, no es mala idea intentar notificarlo a las autoridades que habéis entregado vuestros datos personales a una persona que podría estar haciendo un mal uso con ellos. ¿Vale? Dice... Nota 2, todas las personas que ya compraron la membresía también recibirán el beneficio económico. Esto se ha hablado mucho, se ha hablado mucho que el beneficio económico, que va a ser, uh, no, ahora dice el bien material, ¿no? El bien material, pero bueno. En fin, nota 3, las personas que ya habían cancelado la membresía no tienen que subir el soporte a la plataforma de la corporación, solo lo harán las personas que hayan consignado desde el 5 de enero de 2022. Eh, la victoria está muy cerca. El año pasado fue nuestra siembra. Se refiere a 2021. Claro que sí, fue una muy buena siembra con ocho paquetes que llegaron a vender y todo lo que llegarían a captar de miles y decenas de miles y cientos de miles de personas. Este año será la recogida de la cosecha. 2022. Vamos a terminar 2023 y por favor que alguien me explique dónde está la cosecha. Bueno, ahora voy a explicaros una cosa. Me vengo un momentito aquí. Dejadme que os explique una cosa que creo que es muy importante, que esto me lo ha apuntado. Mirad, sobre esta estafa hay algo que vale la pena remarcar. Esta estafa es tan pequeña que realmente es muy complicado luchar contra ella a nivel jurídico. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas que se han creído esta gran mentira lo que seguramente no vayan a hacer es que si tú has entregado 10 dólares o 20 dólares es contratar a un abogado y emprender acciones legales contra los responsables y las responsables de esta estafa. ¿Qué es más fácil? ¿Robarle a una persona un millón de dólares o robarle a un millón de personas un dólar? Esto es muy sencillo. Es muchísimo, muchísimo más fácil robarle a un millón de personas un dólar. ¿Por qué? Porque porque te roben un dólar, si yo le robo un dólar a un millón de personas, seguramente a mí no me va a pasar nada. ¿Quién me va a denunciar? ¿Por qué le he robado un dólar? ¿Alguien me va a denunciar? ¿Verdad que no? ¿Veis o no por dónde va el tema? Es que es así de sencillo, por eso lo hacen de esta forma, por eso las cantidades que se piden son muy pequeñas y el beneficio ofrecido es muy grande. Vosotros fijaos, hay una cosa que en temas jurídicos se llama el engaño suficiente. Esto Betsabe lo sabe, ella, yo sé que está escuchando el directo, esto ella lo sabe porque es lista en este aspecto, hay otras cosas que es muy torpe, pero con esta cosa es muy lista. Ella sabe cómo puede robar a mucha gente. Lo que hago es le robo muy poquito a muchísimas personas y como sé que nadie me va a denunciar, no pasa nada. ¿Qué es lo que yo hago? Muy sencillo, lo que hago es empiezo a quitarle el dinero a la gente y si luego alguien se enfada y se queja, ¿qué es lo que hago? Le digo, no se preocupe, yo le devuelvo su dinero. ¿Por qué? Porque sé que la gran mayoría de personas ni se va a molestar por esa plata, no se va a molestar por ese dinero, porque es una cantidad muy pequeña. Entonces yo sé que si he metido a... vamos a hacer números redondos. Si yo he metido a mil personas en la estafa y diez personas me piden la devolución, perfectamente puedo devolverles el dinero. Y quedarme con el dinero, pues imaginaos, de mil me lo piden diez. Me quedo con el dinero de 990 y sigo con mi vida de lujos viviendo como una reina vistiendo bien, con coches de lujo, con casas bonitas, con viajes de lujo, etcétera, etcétera. Hombre, si me dan el dinero 990 personas y no me lo van a reclamar, pues fijaos si me sale rentable el negocio. ¿Qué es lo que va haciendo ella? Que a medida que la estafa se le está cayendo, porque la estafa Betsabé se le está cayendo y ella lo sabe, le quedan días a esta mujer para que tenga que desaparecer del globo terráqueo, le quedan días. Lo que hace es dice, bueno, yo voy devolviendo el dinero en las devoluciones, pero como cada vez tiene más devoluciones, ¿qué es lo que pasa, que nunca puede dejar de seguir pidiendo dinero. Por eso sus líderes lo que siguen haciendo es siguen pidiendo dinero. Ella vais a ver que él directamente no pide dinero a nadie, está muy bien diseñado. Ella lo que tiene es un grupo de personas que se encargan de hacer la captación de víctimas, lo digo así porque sois víctimas y todos y todas las que estáis metidos en este asunto y lo que ella va a ir haciendo es básicamente a los que le pidan la devolución se la va a devolver con el dinero de los que están entrando y siguen aportando y siguen entrando y creyéndose todas las mentiras. Esto es el motivo por el cual Betxabe lleva 23 años haciendo esto. Chabé tiene cientos de denuncias en fiscalía, tiene cientos de denuncias de personas. Pero ¿qué es lo que hace? Como ella tiene un montón de dinero que le habéis dado todos vosotros y vosotras, porque además Chabé no trabaja de nada, y ella lo ha explicado en muchas ocasiones, que ella lo que hace es, se gasta el dinero de la gente. ¿Por qué? Pues porque ella tiene derecho a cobrar, porque lo dice la Biblia, y porque ella tiene derecho a sus gaseosas. Pero vamos a ver una cosa. Una cosa es que ella mmm, cobre una cantidad, pues para sostenerse o para su mantenimiento, su manutención, pues la comida, pues el alquiler de su piso y tal. Y otra cosa es que ella pues se gaste 80 mil dólares en comprarse un Audi o que se gaste 20 mil dólares en irse de viaje o que se gaste un montón de dinero en vivir como una reina. ¿Por qué? Pues porque ahí se ve la mala intención de esa persona. Si alguien está trabajando para un proyecto, vamos a decir el nombre real de esto, pues si una persona es empresaria y decide montar una empresa y al principio necesita hacer una captación de capital para tirar adelante esta empresa, seguramente esta persona va a dedicar todos los recursos que haya captado de la gente que han invertido en desarrollar su empresa. Pero por favor que alguien me explique qué es lo que está haciendo Bechabé. Porque... A mí no me consta ningún tipo de documentación o de información sobre lo que está haciendo. Simplemente lo que estamos escuchando es una persona que se pone con su teléfono a mandar telegrams desde cualquier sitio y a decir a la gente que me tienen que creer porque yo lo digo y porque lo que yo digo es palabra de Dios. Que esto pues evidentemente es una barbaridad, esto es un, no sé cómo decirlo, es una blasfemia. Eh, esta persona pues realmente lo que está haciendo con la religión es muy grave. Y lo hace precisamente porque hay muchísimas personas católicas, cristianas, creyentes, vamos a decir personas que creen en Dios, que evidentemente dicen, hombre, si esta mujer dice que habla en nombre de Dios y que es la elegida y que esto y que lo otro y que nos va a hacer millonarios, pues vamos a creerle. Claro que sí, vamos a creer a esta señora, ¿por qué? Pues porque no puede engañarnos. Esta señora, como es la palabra de Dios, pues lo que dice ella tiene que ser así. Y lo que tiene que darse cuenta la gente es que lo que ha hecho esta señora es coger la Biblia, tergiversarla, malinterpretarla y utilizarla de la forma que a ella le ha convenido básicamente para que toda la gente le dé dinero. Porque al final, que alguien me diga, ¿Betchabé ha demostrado que haya hecho algo de todo este trabajo? Yo lo único que he visto de Betchabé que haya hecho es tener un grupo de abogados que básicamente se van a la Fiscalía para intentar negociar con la gente que la denuncia. Yo no he visto nada más. ¿Alguien ha visto algo de un banco, documentos de un banco, de un ente de control, del banco central, de un banco de Europa? ¿Alguien ha visto algo, algún documento del gobierno? ¿Alguien ha visto algún... Yo no he visto nada. ¿Alguien ha visto fotografías del dinero? ¿Alguien ha visto fotografías de los billones y trillones y cuatrillones de, de dólares o de euros que va a entregar esta mujer? No. ¿Qué está haciendo esta mujer? Pues nada, está viviendo del cuento de todo el dinero que le estáis dando. De verdad. Y además tiene la santa jeta y la santa caradura de decir que, claro, que ya tiene derecho a comprarse un coche. Claro que sí, pues me voy a comprar un coche de mil dólares. Claro que sí, me voy a comprar un audio de 40.000, de mil da igual. En vez de decir, coño, tengo dinero, necesito un vehículo, pues oye, me, tra me transporto en Uber o en Cabify o, o en taxi, lo que haya, no sé, en Colombia, qué métodos de transporte hay. O voy en metro, voy en tren, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Necesitas comprarte un coche de 40.000 dólares, de 50.000 dólares? ¿Necesitas irte de vacaciones a, a, a destinos caros? Ahí ya se ve la mala intención de esta persona. Realmente no es una persona que trabaje para el proyecto, es una persona que está trabajando para ella. El trabajo que está haciendo es captaros el dinero a vosotros y vosotras que le estáis dando una vida de puta madre a esta señora. Eso es así de sencillo. Entonces tenéis que daros cuenta que toda esta trama ha sido pensada simplemente para ella. Y evidentemente, como ella sabe que necesita gente que la apoye, que la ayude y que haga creer a los demás lo que ella está contando, pues ahí tiene un montón de líderes a los que les va soltando gaseosas para que ellos también sigan haciéndolo, claro. Si a mí cada mes esta mujer me lo paga todo, pues yo también trabajo para Béchabe. ¿Pero qué trabajo hace Béchabe? No hace ningún trabajo. No hace ningún trabajo. Es que trabajo 24 horas, 24 horas, solo hace que mandar audios de media hora, de una hora, y explicando su vida y diciendo cosas 25 veces, repitiéndose más que, que, que el ajo que decimos aquí en España. De verdad. O sea. Daos cuenta que el trabajo de esta señora es mandaros audios de Telegram mintiendo. No, no tiene otro trabajo. No hay ningún trabajo. No hay otro trabajo. Y utilizar el nombre de Dios y todos los temas religiosos a mí, que yo también soy cristiano y soy católico, pues hombre, a mí sinceramente me da bastante repugna lo que está haciendo. Porque cualquier persona debería darse cuenta que este tema es un tema de humanos, es un tema de dinero entre personas, entre seres humanos. Perdón, eh, voy a volver un poco atrás. Me voy unos cuantos años atrás. ¿Alguien se acuerda en la Biblia lo que se dice de Jesucristo? ¿Cuándo Jesucristo, en qué, qué ocasión Jesucristo pidió dinero a la gente? Por favor. ¿En qué caso pidió dinero Jesucristo a la gente? Lo que yo recuerdo de las monedas fue cuando Judas vendió a Jesucristo por dinero. Por dinero vendieron a Jesucristo. ¿Os acordáis, no? Y Bechabé dice que es la ungida, que es la elegida de Dios, que habla en nombre de Dios, que su proyecto es de Dios. No, es mentira. El proyecto es de ella. ¿Por qué? Porque es un proyecto terrenal de personas y tiene que ver con el dinero. Y esto no es un proyecto de Dios. Esto es una inversión, es una oferta de valores que se ha montado esta señora de forma fraudulenta y legal. Así que, por favor, basta ya de meter a Dios de por medio en la religión y, y, y de manchar el nombre de, de, de todos los católicos, los cristianos y toda la gente que tiene fe en, en un ser superior. Que es una vergüenza. O sea, es que es un insulto constante a la inteligencia de todos aquellos que creen en seres eh, como Dios o como ya sea, pues da igual, que sea. Cualquier religión. Es un insulto a la religión. Y a todas las personas que son creyentes, fieles creyentes, pero como ella sabe que esto pega muy fuerte en Colombia, pues lo utiliza. Y si puede tener a pastores que lo que hacen es básicamente estafar a más gente, pues mejor, porque si tu pastor en el que tú confías y el que conoce a toda tu familia y llevas toda la vida escuchando sus sermones te dice que esta mujer te va a hacer millonario, pues tú le vas a dar el dinero. ¿Por qué? Pues porque, hombre, ¿cómo te va a estafar un pastor evangélico? ¿Verdad? A los pentecostales, ¿cómo os va a estafar un pastor? No tiene sentido. ¿Verdad que no? Pues está sucediendo. Es así de fácil, ¿por qué? Pues porque Dios no traficaba con dinero. Jesucristo no traficaba con dinero. ¿Qué significaba el dinero para Jesucristo? Nada, porque él no usaba dinero, no lo necesitaba. Jesucristo era una persona que supuestamente, según dice la Biblia, pues que era una persona que vivía de lo que le ayudaban los demás, iba a la casa de la gente, la gente le cuidaba, le trataban bien. ¿Por qué? Porque él les ayudaba y hacía milagros, pero esto no es un milagro, esto es una estafa. Porque Jesucristo hacía milagros sin cobrar. Esta mujer hace milagros pero cobrando primero. Eso no es un milagro, eso es una estafa. Si Bechabé hiciera milagros, no os habría cobrado nada y cuando ella cobrara os repartiría el dinero. Eso sí que sería bueno. Eso sí que demostraría que Bechabé es un ser de luz, es un ser bueno, es un ser altruista, es un ser filántropo. Cuando ella reciba el dinero, que entonces lo reparta entre todos y todas. Eso sería ser una persona de Dios. No lo que está haciendo ella. Que para hacer negocio, para hacer milagros te cobra. Eso no es un milagro, porque si necesitas dinero para hacer un milagro, eres un pesetero, eres un interesado. Eres un mercader. Ya está. Ella lo que hace es tratos. Tú me das dinero y yo te doy más a cambio. Ah, no, pero luego digo que este proyecto es de Dios. Y si no sale es porque Dios no ha querido que salga. Claro que sí. Échale la culpa al pobre. ¿Qué culpa tiene Dios en esto? De verdad, es una barbaridad todo, ¿eh? Pero bueno. Básicamente lo que os quería comentar es esto, ¿no? Que ella devuelve el dinero a quien le reclama y entonces de esta forma 23 años lleva dilatando toda esta estafa. ¿Por qué? Pues porque, oye, mira, si llevo 23 años significa que cuando le han pedido el dinero ya lo ha podido devolver, que es lo que pasa ahora, que hay demasiada gente que le pide el dinero y ahora se le están poniendo las cosas complicadas. Y como digo yo, a Betxavet se le acaba el carrete. Y le quedan horas contadas para que esta estafa se le derrumbe por completo. Y ya lo vais a ver. Y cuando ahora la gente se empiece a mover y empiecen las denuncias masivas, y empiecen a venir los medios de comunicación, en España empiecen a suceder, pues ya lo vais a ver. Esta semana, mucha atención al canal, porque vais a ver cosas que vais a alucinar. Cuando empiecen a verse también en España procedimientos judiciales contra los delincuentes que están promoviendo este tipo de estafas, que si bonos, billetes, bendiciones y demás y tal... Entonces vais a ver cómo la gente va a empezar a preocuparse. ¿Por qué? ¿Vais a ir a la cárcel por Bechabé? ¿Vais a cumplir años de cárcel por Bechabé? ¿O algo peor? ¿Vais a dar la cara por Bechabé? Después de que se sepa que ella ha engañado a todo el mundo y que se largue con todos los cientos de miles o millones de dólares que haya conseguido eh, captarle a la gente. ¿Vais a dar la cara por ella? Pues si no os desmarcáis, vais a tener que darla. Y eso va a ser un problema. Otra cosa muy importante es el tipo de personas que son objetivo de esta estafa. Mira, te os voy a enseñar algo que justo me la han pasado hoy que a mí a mí sinceramente esto se me cae se me cae al suelo. Mira, te os voy a enseñar una cosa que me han que me han pasado que me ha entristecido mucho. Mirad esta captura la han pasado antes. Dice buenos días estoy con la tristeza más grande estoy donde mi hija y al lado vive un señor que vende limones y tiene cinco hijas, dos pequeñitas. Y hoy madrugó un vecino diciéndole que por favor eh, llamaran al número que les dio de una fundación Colombia y que consignara cien mil pesos para darles vivienda y muchos beneficios. Yo no puedo hacer nada. Mi hija se enoja. Vosotros fijaos en esta foto. La voy a poner un poco más grande para que lo veáis. Vosotros fijaos. El tipo de vivienda que tiene esta persona a la cual le han pedido 100 mil pesos colombianos para que supuestamente le ofrezcan una vivienda. Aquí lo dice. Para darles vivienda y muchos beneficios. ¿Vosotros veis esta casa? Por favor, quiero que seáis sinceros. ¿No os da pena ver esto? Yo ahora se lo digo porque sé que Bechabé me está viendo. Betsabé, ¿no te da pena? ¿No te da pena hacerle esto a esa gente? Y que tú te gastes decenas de miles de dólares en vehículos de alta gama. No te da pena, Bechabé. No, no, ni, ni una pizca, ni una pizca de pena. No tienes ni una pizca de corazón. De verdad, a una persona que vive en una chabola. 100 mil pesos colombianos. Que ojo, no sé si es por el proyecto de Bechabé. Pero lo que sí que es seguro es que hay muchísimas personas de este perfil que le han entregado dinero a Bechabé. Y yo quiero que esta mujer, que esta mujer me diga si no le da pena eso. Saber que hay personas que apenas tienen para vivir dignamente a las que les han expoliado, les han robado, les han estafado cantidades de 100.000, 200.000, 300.000 pesos, ¿no les da pena? ¿No tienen corazón? Yo lo he visto eso y me entristece muchísimo. Me entristece. Porque aquí hay muchísimas personas que han invertido en esto, que ni siquiera deben tener conexión a internet para ver mis vídeos o para escuchar mis audios o los vídeos que, que, que hago en el canal y para escuchar la opinión de una persona que habla con la verdad en la mano. ¿Y por qué? Porque yo llevo dos años diciendo que no vais a cobrar y nadie ha cobrado. Vuelvo a decirlo, y cada mes que hago un vídeo de estos, 22 de octubre de 2023, Davidowski sigue teniendo razón, porque aquí nadie ha cobrado. Y Chávez sigue alargando la mentira. No tienen corazón. No tienen corazón. Porque yo podría llegar a entender que le robes a un banco. Llegaría a entender, es un delito, ¿eh? pero llegaría a entender que digas, bueno, le quito el dinero al banco porque el banco tiene mucho y tienen seguros y, bueno, ya lo repondrán. Que puedas estafar a un avaricioso, a una persona rica, a una persona que tiene mucho dinero y que es un avaricioso y que piensas, bueno, es un avaricioso. Porque pierda 100 mil pesos, no lo va a notar. Y a mí me va a cambiar la vida. Pero a una persona que apenas pueda vivir dignamente, o que pueda comer, o que alimente a sus cinco hijas. ¿Eso no os da pena? A mí se me rompe el alma. De pensar que hay gente en el mundo con tan poca humanidad. Que hay gente en el mundo tan malvada y malévola que sea capaz de robarle a gente que, que apenas puede vivir. Y que luchen con sus sueños, con sus ilusiones, con sus esperanzas. Y que les llenen la cabeza de cuentos. De verdad, a mí se me rompe el alma de ver eso. Hoy me he entristecido por esto. Porque he pensado, pobre gente, que trabajan duro todo el día para ganar lo justo para ir tirando, y que les quitan 100 mil pesos. Claro, para una persona que, que, que recibe millones y millones de pesos, 100 mil pesos no es nada. Pero el problema no es qué significan para ti 100 mil pesos. Tú deberías pensar qué significan para todas las personas que te los entregan. Porque para mí es muy diferente que una persona que apenas llega a final de mes que me entregue 10 dólares o 10 euros, que una persona que tiene un millón de euros y que me dé 10 euros. Para mí es completamente distinto. Por eso yo no puedo valorarlo en función de lo que para mí significa. Para mí, 10 dólares no significan nada. Para mí, 10 dólares no es nada. Es una cantidad irrisoria, ridícula. Es una cantidad. Que no significa nada. Pero yo no puedo ser egoísta pensando lo que significa para mí. Yo tengo que pensar en los demás. ¿Por qué? Porque les estoy captando el capital. Yo tengo que pensar qué significa para esa gente 10 dólares. Y puede ser que para una familia 10 dólares signifique comer proteína un mes. O una semana. Y puede ser que 10 dólares signifique para una familia tener que comer arroz. O, o pedir dinero a alguien. O pedirle comida al vecino. Con lo, todo lo que conlleva eso. Y lo más importante, que esas personas son las más vulnerables. Ese tipo de personas son las más vulnerables. ¿Por qué? Pues porque son personas que se agarrarían a un clavo ardiendo. Fíjate, que apenas pueden vivir y te entregan cien mil pesos, que para ellos es un montón de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué te entregarían ese dinero? Porque tienen fe en ti. Fijaos cómo juegan con los sentimientos, con, con las personas, cómo juegan con la mente de las personas, cómo dañan a las personas. Es muy duro, ¿eh? A mí me cuesta, sinceramente, otorgarle a las personas que hacen esto el título de seres humanos. Porque de humanos no tienen nada. Se les debería llamar seres a secas, sin el humano detrás. Porque una persona que hace eso no es humana. Una persona que hace eso no tiene escrúpulos, no tiene corazón. Y que luego encima se va gastando decenas de miles de, de dólares en, en todo tipo de lujos. Y que seguro que comen restaurantes de puta madre y que lleva ropa carísima. Seguro. No lo dudo. Seguro. Mientras hay personas que no pueden ni comer. Yo, mira, puedo entender que un día me roben la cartera por la calle. Pues mira, me han robado la cartera. Pero si un día veo que a una anciana, a un paralítico, a un ciego le roban la cartera, eso es como esa gente realmente merecen el peor de los castigos. Que cuidado. Yo os lo digo. Y esto el tiempo al tiempo. El karma acaba llegando. Y el karma le acabará llegando a esta señora. No es ella la que dice que es la elegida, la ungida de Dios. Vaya ungida de Dios, sí que la protege Dios, ¿no? Que todo el día tiene enfermedades, que se le descolga la cara, que si ahora no sé qué, que si el cerebro lo tiene no sé cuántos. Que esa mujer se pasa el día en el médico, se va a gastar todo vuestro dinero en médicos, ¿Y en, y en transfusiones, y en inyecciones, y en tratamientos. Pues vaya, vaya, sí que la quiere Dios. Sí que te quiere Dios, Chávez. Te quiere mucho, ¿eh? Tu, tu Padre Todopoderoso. Que evidentemente es mentira. Evidentemente es mentira. Para que veáis, ¿no? La ungida. La ungida de Dios. Dios que soy la palabra de Dios. Claro que sí. Y por eso te pasa todo lo que te está pasando, ¿no? El otro día escuché un audio que fue, bueno, o sea, de verdad, ya lo que faltaba, rocambolesco. Acusar a una persona de que por su culpa, por sus amenazas, había muerto su nieto. Pero estamos locos. Estamos locos, ¿pero qué está diciendo esta señora? O sea, qué manera de victimizarse, no caigáis en sus mentiras y en sus provocaciones. Todo esto es teatro. Esa mujer cuando acaba de hacer los audios se va por ahí a vivir de puta madre, a gastarse el dinero, a comer en restaurantes caros, a tomarse sus caipiriñas o sus mojitos, donde sea la playa, y a estar con sus amigos y sus amigas a vivirla de puta madre en sus coches de lujo. Que no os engañen, que no os engañen. Esa mujer lo único que hace es intentar culpabilizar a cualquiera menos a ella. Ella no ha hecho nada mal. Y yo lo vuelvo a decir, la única responsable de todo lo que está pasando a su entorno es ella. No hay nadie más. ¿Por qué? Porque aquí la única que ha prometido algo que no ha cumplido es ella. Ella y todos los que hacen lo mismo que ella. La que no ha cumplido es ella. Y toda la gente que se ha acabado enfadando porque ven que esto es una enorme estafa, a mí también, cuando a mí me estafaron me jodió mucho. A mí me jodió mucho y acabé tirando la estafa al suelo. Es la primera estafa del canal. Yo destapé la estafa y la tiré al suelo. Hundí la empresa. Con la verdad en la mano, ¿eh? Con la verdad en la mano, ojo. Que me intentaron denunciar no sé cuántas veces. Ya no estoy esperando. Con la verdad en la mano, hundí la empresa. ¿Por qué? Porque me estafaron, porque me cabreé mucho. Y yo soy un tío pacífico. Yo no soy una persona violenta, agresiva ni nada raro. Es una persona que va con la verdad por delante y con las medidas legales por delante. Y hundí la empresa. Yo puedo entender que haya gente enfadada, claro que sí, que amenacen a Bechabé. Yo lo puedo entender, no lo justifico, y desde aquí condeno todo tipo de violencia y de agresiones y demás. Lo condeno rotundamente porque creo que la violencia no es la solución. Pero entiendo que haya gente que llegue a ese extremo. Yo lo entiendo. Todo lo que le ocurre a Bechabé y a su entorno es solo responsabilidad suya. Y no os dejéis tomar el pelo por esa manipuladora encantadora de serpientes. Esta es como el flautista de Amelín. Es como el flautista de Melin, que lleva todas las ratas detrás y va tocando una melodía. El día, que, el día que para de tocar la melodía vais a ver qué pasa con las ratas. Las ratas se la van a comer. Ya está. Se la van a comer. ¿Por qué? Pues porque las ratas están idiotizadas con su melodía. Pero cuando deje de sonar la melodía, las ratas se le van a volver en contra. Claro que sí. Y se le van a volver en contra porque ella es la que ha acabado con su sueño. Ella es la que ha destruido todos los sueños. Ella es la que ha destruido la mente de miles y decenas de miles de personas. Ella es la única responsable. Así que no os dejéis engañar con sus cuentos de que si esto, que si lo otro, que si tal. No, 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 no. La responsable es ella por todo lo que ha hecho. Porque ahora mi pregunta es, ¿todo eso que dice que a ella le ha pasado? ¿Le hubiera pasado si no hubiera prometido lo que ha prometido? ¿Verdad que no? Pues no hay nada más que hablar, señoría. Está todo dicho. Es así de sencillo. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es que la estafa se termina ya. A esta estafa le quedan... Seis días o siete días para que se termine todo. El otro día, ya sabéis que Bechabe tuvo una reunión con un montón de gente y de esa reunión se filtró toda la información. Y a partir de esa reunión ella misma lo dijo también, ya lo sabíamos, pero ella lo dijo, de que el proyecto se acababa en ocho días. Yo conté en ese momento y ocho días hábiles era el 31 de octubre de 2023, que es un martes. Eso es lo que dijo, ocho días, 31 o 30 o 31. Escuché un audio, creo que esta mañana o ayer, escuché un audio que me enviaron y decía que ahora el próximo lunes, es decir, entre mañana y el próximo lunes, es decir, el 30 de octubre, que va a pagar a 65 líderes. Y dijo, nada, cuatro días antes que en ocho días se terminaba todo ya, que ya estaba el dinero y ya se entregaba a todo el mundo. Ya está, no hay más margen, no hay más margen. Ya sabéis que no va a suceder, no va a pagar. El día 30 o el día 31 vais a seguir escuchando los audios de Betsabe diciendo pues que, mmm, que ha habido un problema y que se retrasa. Ya está, es así de sencillo. Ella lo dijo, ocho días para que se acabe todo. Ocho días. Ocho días. Ya ha cambiado su versión. Ahora dice que en su, estos supuestos ocho días al final va a pagar a una cantidad pequeña de líderes. Ya está cambiándolo todo. ¿Qué nos dais cuenta? Que es una mentirosa compulsiva. Esta mujer solo hace que mentir, una tras otra, tras otra, tras otra. Y no para mandar audios, cada día audios, no tiene nada más que hacer, para decir tonterías. No mandes audios, cállate la boca. Cállate la boca, quédate en silencio y el día que tengas el dinero entregas y punto. Déjate de mandar audios cada día diciendo tonterías. Y echándole la culpa a todos. Que si el señor Hugo le dice no sé qué y que lo esperan fiscalía, pero qué, qué circo de mierda es este. Qué tontería más grande esta señora. Que me voy a fiscalía con todo lo que tengo el señor Hugo, no sé qué no sé cuántos. ¿Qué le importa a la gente? ¿Qué le importa a la gente? La gente quiere el dinero. Y que te dejes de tonterías. Bueno. Vamos a ver algo. Vamos a ver algo. Que quiero compartiros también ahora. Y ha llegado el momento. Mirad, esto es muy importante. Porque ya habéis visto. Os he enseñado los documentos. Y quiero que veáis una cosa. Que es súper relevante. Bueno, me he olvidado una cosita antes. Mirad. Solo para que lo veáis, ¿vale? Para que veáis lo que os estaba comentando antes. De las promesas y demás. Mirad. Mirad esto, por favor. Aquí tenéis esta captura. Esto es del 28 de febrero de 2022, ¿vale? De Doris Baos. Dice, "Información del proyecto para pentecostales el grupo de adoptados, de adoptados únicamente. Dice, quiero informar tanto a líderes de estos dos grupos y a sus listados que ya me voy a comunicar con los líderes que van a comenzar el proceso de entregas y bancos. Hoy es 28 de febrero de 2022. Apenas voy a ponerles una cita para que ellos comiencen su proceso de entrega. 28 de febrero de 2022." Aclaro, febrero termina hoy, es un mes corto, viene el cierre de mes, que son cinco días hábiles, y ahí entran ellos. Demoran aproximadamente una semana, días hábiles. Tienen que esperar. Ah, perdón, tienen que esperar después de recibido todos los documentos y el dinero. Un canje de proyecto 48, 72 horas, por todo el dinero recibido. Pero los listados tendrán una gran sorpresa antes y de de algunas personas que me hicieron. Bueno, etcétera, etcétera. ¿Vosotros lo veis esto? 28 de febrero, que ya se termina. Pues bueno, ¿queréis la sorpresa? Venga, esto es del canal de Doris Colombia que hay 90.000 personas, que yo alucino. Dice, únicos medios de pago oficiales en Corporación para Paquete Milagro, agosto 2023. No me lo invento, podéis entrar, pues, ¿estáis seguro la mitad en ese grupo? Esto está publicado en agosto de 2023, hace apenas un, unas semanas. Cuentas para consignaciones nacionales, solo nacionales. No se aceptan transferencias bancarias. 100.000 pesos colombianos, ¿vale? Y siguen. Neki, Doris Baosoto, Soto. Para que veáis, esto es muy importante, por favor, mirad. Están haciendo captación de capitales. Aquí podéis ver que Doris Baosoto, Soto, a través de la cuenta de Neki, está captando 100.000 pesos colombianos de todos aquellos que quieren participar en el paquete Milagro. Eh, comercializadora vencer SaaS, Bancolombia cuenta de ahorros, ¿vale? Neki, nombre del banco, Bancolombia, Paypal, criptomonedas, aquí todo vale, ¿vale? Si me das, si me pagas en, en huevos fritos, también te los acepto. Esto es lo que están haciendo, ¿vale? O sea, vosotros, fijaos, y dirán, no, es que es otro paquete. Mirad, el paquete milagro, ¿vale? Y por aquí pues también, Ot otra cosa, ¿no? Esto no, ya se paga, ya se paga. Pero bueno, estamos a 23, a, perdón, a agosto de 2023 y siguen captando dinero, siguen captando dinero. Pues bien, ahora quiero que veáis esto por favor. Mirad, ¿os acordáis de esta imagen? Esta imagen es muy importante porque ahora vamos a desmontar todas las mentiras de Betsabé, de sus abogados y demás. Y lo digo desde aquí, sí, los abogados mienten y mienten descaradamente y me podéis denunciar 53 veces que me voy a reír de todos en la cara, porque aquí está la prueba, mirad. Comunicado ante la opinión pública, el equipo jurídico que representa la defensa técnica de nuestra prohijada judicial, la ciudadana Bechave América Ceballos Navarro, identificada con la cédula de ciudadanía número 32708514, se permite informar a la opinión pública que la representada... Por favor, mucha atención a esto. La representada no está solicitando de ninguna forma, bajo ningún método ni en ninguna circunstancia de tiempo, modo y lugar dinero a personas y es ajena de cualquier modalidad de petición de recursos. Ya está, no tengo nada más que decir. Esto es una pedazo de mentira del equipo jurídico de Bechabé, porque dicen que ella de ninguna forma no está eh, haciendo petición de recursos. Quizá no lo hace ella directamente, pero... ¿Cuántos audios hemos escuchado que Bechabé tiene un montón de líderes que son los que están haciendo la captación? Pero ¿para quién acaba yendo el dinero? Acaba yendo en parte para Bechabé. O sea, ya tiene que ver con todo esto. Aquí hay una incongruencia radical con todo este tema. Pero esperad que ahora viene lo más interesante. Dice que toda demanda de aportes que se haga en nombre de la señora Bechabé América Ceballos Navarro es apócrifa. Es decir, vamos a ver, todos sabemos que la bendición es de Bechabé, porque ya lo ha dicho. El proyecto es mío. Bueno, es mío, es de Dios, ¿vale? Pero ya se ha endiosado, ya se cree que es como Dios, ¿vale? El proyecto es mío. El proyecto es de ella. Y todo el dinero de la gente que están metiendo es para su proyecto. Por lo tanto, eso de que el, la demanda de aportes, que es el nombre de la señora Bechave América Ceballos, eh, es apócrifa, ¿vale? No es real, no es cierta, es falsa. Deviene de personas inescrupulosas. Es decir, todos aquellos que están pidiendo dinero para el proyecto de Bechave. Son personas inescrupulosas, por lo tanto la propia defensa técnica y jurídica de Bechabé Ceballos de está llamando a todos los líderes de Bechabé, los está llamando inescrupulosos. Y que lo que están haciendo carece de veracidad y es contrario a la realidad. Toda vez que esto constituye una manifiesta distorsión de su conducta proba, su buen nombre, reputación comercial y moral, la cual observa y decanta de conformidad con el ordenamiento legal colombiano, sus principios y valores. ¿Pero cómo que reputación comercial? Pero pues si esta señora no ha trabajado en 23 años, no ha hecho nada en 23 años. Bueno, mandar audios. Dice, así los hechos se han constituido personas de mala fe que instrumentalizan el nombre de la asistida para esos actos que tergiversan su dignidad humana. Con todo lo expuesto y sustentado de manera preventiva, manifestamos que la prenombrada ciudadana no está ejerciendo una act esta actividad directa ni indirectamente a través de terceras personas. Pues perdón, debo ser yo idiota y no sé leer o no sé ver todos los audios de Betsabe o escucharlos. Que todos los líderes de Betsabe, que ella les va a entregar un montón de dinero, han estado captando un montón de dinero de decenas y cientos de miles de personas por todo el mundo. Lo vuelvo a leer, por favor, porque es que esto lo han escrito los abogados de Betsabe. Con todo lo expuesto y sustentado de manera preventiva manifestamos que la prenombrada ciudadana no está ejerciendo esta actividad directa ni indirectamente a través de terceras personas. ¿Y qué son todos los líderes? Son terceras personas que están captando para su proyecto. Pero vamos a ver, si es que hasta los propios abogados están mintiendo en un comunicado a la opinión pública. Es que es muy bestia esto, es muy descarado y que si se decantan los responsables serán inmersos en sucintas investigaciones civiles y penales del caso, que generaría la correspondiente responsabilidad civil extracontractual dando lugar a la respectiva reparación integral de la índole moral y patrimonial, acatando las indemnizaciones que el legislador considere pertinentes y conducentes por el perjuicio causado a su axioma, bla, 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 bla. Ante la concurrente sensible situación jurídica, la asistencia legal se reserva el derecho de, de identidad mientras se dirime y de... ¿Alguien puede ver quién firma esto? Aquí pone defensa técnica representada. bechave América Ceballos Navarro. ¿Queréis que os diga algo? ¿Queréis que os diga algo? Una representación jurídica que hace un comunicado debe firmar con un nombre. Con un nombre de un despacho jurídico, de un gabinete jurídico, con el nombre del abogado, con el número de colegiado. Porque yo, yo qué sé si esto lo ha escrito un abogado lo ha escrito Betsabe. Y ha echado ahí un garabato. Defensa técnica representada y hay un garabato encima. Bogotá, 31 de enero de 2022. Es que esto es una burrada. O sea, básicamente lo que están diciendo es que Bechave no capta ni ha captado ni ella ni a través de terceros. Es mentira. Todos sabéis que Bechave ha captado para su proyecto dinero a través de sus líderes. Lo ha hecho a través de terceros. Es que no tengo nada más que decir. Y por ese motivo, lo que están haciendo es una captación de capitales de forma masiva. Están haciendo una captación de capitales de forma masiva. No hay nada más. No hay nada más. Que es así de sencillo. Acabáis de ver esto, ¿no? Agosto de 2023. Únicos medios de pago oficiales en Corporación para el Paquete Milagro. ¿Todo esto es de Bechabé? ¿Es el proyecto de Bechabé? Y aquí dicen los abogados que, que, que ni hablar de... Vamos, ni hablar de nada de esto. Que no, que no. Que ella no hace captación. Pero fijaos, sin embargo, que ella es la primera que reconoce en decenas de audios que, que, le de, que le devuelve el dinero a la gente que se quiera salir de su proyecto. ¿Pero qué proyecto? ¿Pero pues si tú no captas capital? ¿De qué me estás hablando? ¿Veis o no? ¿Pero veis o no cuántas mentiras? Y esto, vamos, o sea, hasta estoy teniendo serias dudas de que esto lo haya escrito... Lo ha escrito, puede ser un abogado por el lenguaje. ¿Pero qué abogado? Es que ni siquiera sabemos el abogado de saber quién es. Por lo menos en este documento. Que todos acaba sabiendo. Pero vamos a ver una cosa muy interesante. Mirad. Vamos a ver algo... Que esto es muy interesante. Quiero que veáis esto, por favor. Esto, a ver si lo encuentro. vale, no lo tengo por aquí. Dadme un segundito. Y os lo pongo, por favor. Esto tenéis que verlo. Es que es ridículo. Es ridículo. A ver. Aquí está. Vale, un segundo, os comparto pantalla. Por favor, mirad esto. Ahora aquí vais a ver cómo todo lo que ha hecho Betchabe. Y Doris y todos los líderes, es una estafa. Por favor, atención a esto. Esto que podéis ver aquí es una carta de la superfinanciera o la superintendencia financiera de Colombia, que es el máximo órgano regulador de todo lo que tiene que ver con finanzas, captación de capitales, etcétera, etcétera. La superintendencia financiera de Colombia. Por favor, mirad lo que pone aquí. Trámite, captación ilegal y, opera y operativa no autoriza. Y mirad lo que dice, vale. Esto escriben. Dice hechos. La señora Bechabe, América Ceballos Navarro, quien es identificada con el SICTATA de la señora Doris Bau Soto, se encuentran captando masivamente dinero a personas nacionales y extranjeras. En el que aduce que por la compra de un bono de redención o bono milagro por valor de cien eh, mil pesos colombianos adquieres un bien material de un billón de euros, dos billones de euros, un trillón de euros, etcétera. Vale, hasta ya un cuatrillón han llegado. Captaciones que hace a través de redes sociales, de terceros, sociedades y fundaciones. Al momento se habla que unas 200.000 personas han caído en esta estafa. En los audios que envía grupos masivos vía WhatsApp y Telegram aduce que el Banco de la República, la superfinanciera, otros organismos de control, bueno, ya dice organismos, los entes de control, pero vamos, el único ente de control o el superior ente de control que hay en Colombia con temas financieros es la Superintendencia Financiera de Colombia. Es que no hay más. Esto es como la CNMV en España. Es el mayor órgano de control. Es el mayor ente de control. Eh, dieron el aval de la entrega de dichas sumas de dinero a todas las personas que compraron los paquetes, con base en el anuncio que hace la señora mencionada, en el que a multitudes le dice que ustedes, como entidad de control, avalan las sumas que ella promete a más de 5.000 personas, un billón, un trillón de pesos para cada una. Ah, bueno, un trillón de pesos. No, más, más. Eh, pff, bueno, un millón de euros, de pesos, de lo que quieras. Pues bien. Esto tiene una segunda parte que es la que quiero que veáis ahora y que se acabe ya de una vez por todas la estafa de Betxabe y de Doris. Esto contesta la Superintendencia Financiera de Colombia. Dice sobre su petición. Dice ahora bien, en su comunicación informó que las personas objeto de su denuncia anuncian a través de canales como WhatsApp y Telegram que el Banco de la República, esta Superintendencia, así como otros organismos de control dieron el aval de la entrega de dichas sumas de dinero a todas las personas que compraron los paquetes. Para efectos de brindar respuesta a su petición, nos permitimos aclarar que esta Superintendencia no ha brindado aval o autorización alguna a las señoras Betsabe América Ceballos Navarro ni a Doris Bau Soto para desarrollar actividades exclusivas de las entidades vigiladas por este organismo, como la captación masiva de recursos del público, ni mucho menos para desarrollar algún otro tipo de actividad comercial o compra de paquetes, por cuanto dar el visto bueno a cualquier otra modalidad de negocio ajena a la actividad financiera, aseguradora o del mercado de valores, no se encuentra dentro de las competencias y/o funciones. de de este organismo. Fijaos, la Superintendencia Financiera de Colombia es la supervisora de todos los bancos, de todos los entes financieros del país. Es decir, si realmente hubieran llegado a Colombia las cantidades que supuestamente Betsavé va a repartir en su proyecto, la Superintendencia lo sabría, debería estar al. Tanto debería estar notificada sobre todo esto. No puede entrar en un país no sé cuántos miles de billones o de trillones de euros sin que el ente regulador del país lo sepa. ¿Por qué? Pues porque si a un banco, cuando ve alguna cosa rara aquí en España, cuando haces una transferencia de 2.000 euros y no pones el concepto, ya te bloquean las cuentas, ya te preguntan qué pasa con ese dinero, imaginaos el dinero del que está hablando Bechabé. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. De verdad os lo digo. O sea, es que no tiene ningún sentido, de verdad. Es ridículo. Ya está. Es que es que no hace falta hablar mucho más de toda la gran mentira de que se ha montado esta mujer. Pero qué órganos de control y qué tonterías. No tiene sentido. La Superintendencia Financiera de Colombia te está diciendo que Betchabé y Doris que no tienen autorización para captar masivamente capitales y lo están haciendo. Igual que tantos otros líderes. Betchabé no quizá directamente, pero sí a través de sus líderes. Y si ella dice que está cobrando del proyecto, ya está recibiendo dinero del proyecto. Por lo tanto, a ella le están dando dinero del proyecto. Y no le va mal, porque vive muy bien esta mujer. Está ganando muchísimo dinero. Yo no me compro un Audi de cincuenta mil euros o cincuenta mil dólares o sesenta mil dólares. Yo no, no me los puedo gastar, porque no los tengo. Sesenta mil dólares para comprarme un Audi. Tampoco me lo gastaría, porque no tengo por qué ostentar nada. ¿Pero os dais cuenta o no? Que todo esto es una sarta de mentiras ridícula que no tiene ningún sentido. Ya está. Es así de sencillo. Mentira tras mentira tras mentira utilizando la religión y ya está. Y el que hable mal de nosotros, pues como el David Oski, vamos a desacreditarle. Ya está. Mirad, os, os voy a poner un audio que quiero que escuchéis, por favor, porque es ridículo. Ya sabéis que, obviamente, como David Oski está exponiendo toda esta estafa, pues me atacan. Y me atacan fuerte. Y yo os digo y os lo recuerdo a todos y a todas que Davidovsky somos todos y todas. Davidovsky es la unión de todos los sentimientos de todas las personas que han sido estafadas en el mundo. Davidovsky es simplemente el clamor de muchas personas que han sufrido la estafa en su propia carne. Y hay que luchar contra estas estafas, hay que ser fuertes, hay que denunciarlo. A las autoridades, a, a los medios de comunicación, en redes sociales. Claro que sí. A mí ya me han expuesto, me han hecho de todo, me han mentido. O sea, han hecho. Se han inventado mentiras sobre mí. Todo patrañas y absolutas idioteces. El otro día salió Beatriz Guasti, que está, cuidado, que está, se la tengo guardada, porque está, ya se va a acordar de mí. Esta se va a acordar de mí, no sabe con quién se ha metido. El otro día, Beatriz Guasti se inventó una historia de que yo. Bueno, pues que yo era un delincuente, que yo había chantajeado a. Avechavelladores. Dejadme que os ponga un fragmento de un audio, que quizá alguien se ha olvidado de esto. Escuchad, por favor, esto, ¿vale? Para que veáis qué mentirosas y manipuladoras que son en este caso estas mujeres. Escuchad esto. Los abogados se encargarán de hacer lo que tengan que hacer. Con quienes lo tengan que hacer. Entonces, no es cierto también decirles de que no es cierto. En ningún momento el señor Dadivosky se ha comunicado conmigo o me ha llamado para pedirme plata. No lo ha hecho nunca. Nunca me ha escrito. Personalmente nunca me ha escrito. Y así él haya difamado o esté diciendo cosas de mí. No, eso no es difamar, Doris. Has incumplido. Y tú sabes que te estás haciendo de oro y lo que estás haciendo simplemente es llevarte a toda la gente que puedas a Life Uni. Y lo que estás haciendo en Life es ganar un montón de dinero con tus dobles diamantes y de toda la gente que te estás llevando de la bendición de un lado para otro, que eres muy lista. La otra es muy lista también. Doris, ¿no veis lo que está haciendo? Simplemente se está llevando a toda la gente que puede a su multinivel para ganar un montón de dinero en comisiones y esta se está bañando en oro, literalmente. Pero aquí lo habéis escuchado. Doris Baus dice que yo jamás le he escrito, y es cierto, yo nunca he escrito ni a Doris Baus, ni a Betsabe, ni a Beatriz Guasti. Jamás. Yo no escribo a estas personas. Yo no les escribo. No tengo nada que hablar con estas personas yo. Yo no trato con este tipo de gente. Porque me dan asco, me repugnan, punto. Ya está. No tienen una condición de ser humano haciendo esto. Porque de verdad dañan a muchas personas. Son peligrosas, son tóxicas, son muy dañinas para la sociedad y para la humanidad. Y yo quiero el mundo que sea mejor. Y por eso hago lo que hago. Y me expongo a toda la mierda que me expongo con las mentiras de, de, de delincuentes y, y todas las que están ahí inventándose mierda. Yo no he chantajeado nunca a nadie. No, es más, a mí me han ofrecido hasta 30.000 euros para que borrara vídeos y no lo he hecho. Ojo, ¿eh? 30.000 euros, es mucho dinero y no los tengo. Pero no los aceptaré, ¿por qué? Porque en el momento que yo acepte un, un soborno o en el momento que yo haga un chantaje. Mi canal no habrá servido para nada. Habré tirado el trabajo de seis años para ayudar a la gente. Y para mí eso tiene mucho más valor que todo el dinero que me podáis poner sobre la mesa. Y me ha pasado en dos ocasiones que me han ofrecido cantidades muy importantes de dinero por borrar contenido. Y jamás he aceptado nada de un delincuente. Jamás. Jamás. Yo no he utilizado ningún medio para sacar ningún comunicado en contra. Ni de él, ni absolutamente de nada lo que él está haciendo. Solamente digo es que uno de lo que siembra recoge. Sí, sí, claro. Ya vais a recoger vosotras todo lo que os va a devolver el karma. Ella dice que yo difamo. No es cierto. Yo he dicho que es una estafa porque no habéis cumplido. Lleváis años engañando a la gente. Es una estafa, claro que sí, hasta el día que paguéis. ¿Cuándo vais a pagar? Nunca. ¿No? Hombre, ojalá pagares, pero es que no hay tanto dinero en el mundo para pagar. Y todo saldrá a la luz, afortunadamente gracias a Dios todo saldrá a la luz en su momento. Todo va a salir a la luz, por eso no me da miedo ni de él ni de nadie. El único que le temo es a Dios. Claro, todo va, todo va con Dios, claro. El único que le temo es a Dios. Estas, estas personas no son creyentes. Un creyente no hace esto al prójimo. Un creyente no le jode la vida al prójimo, no le roba el dinero con una mentira. Punto, ya está. Es que ya lo vais a ver cuando todo esto explote empezarán. Ay, es que a mí me engañó Bechave. Ay, es que a mí me engañó, yo qué sé, Dios. Vete a saber, es que son capaces. Son capaces de decir que esto no salió por culpa de Dios o que creen un token y empiecen a regalar tokens que no valen nada a la gente. Bueno, es que es lo que faltaría. Entonces quería dejar claro esa parte muy pero supremamente claro, clara esa parte de que no el señor Daddy Bosque en ningún momento ni me ha llamado ni me ha pedido plata. Pero también te diré una cosa. Hay líderes que están hartos ya. Hay líderes que ya se van. Hay líderes que están mandando toda la información. A mí me contacta gente muy cercana al entorno de Betchabe. Porque ya no se cree la mentira, ya están hartos. Pero si hasta a mí me llega la información de líderes cercanos de Betxabe que me contactan y me dicen, David... Ya basta, ya, ya está bien. ¿Por qué? Porque al final van a ir a por todos. Que os lo digo en serio, que están en Colombia. Que no es en España, que aquí en España, pues estafas a la gente y no te pasa nada. Pero en Colombia, cuando estafas a la gente, mucho cuidado, ¿eh? Que la gente se la toma por la mano, ¿eh? La venganza. Y hay líderes que empiezan a tener miedo y con razón, porque ya la gente ya no se cree más la mentira. ¿Y qué es lo que les va a pasar a esos líderes como no se desmarquen de Béchabe? Pues que van a ir a por ellos también. Yo ya lo he advertido. Mucho cuidado. Desmárcate, ya, pírate, basta ya. Basta, para ya de vender nada. Porque es que se te viene encima la justicia divina, y lo digo así, por no decirlo de otra manera, ¿eh? ¿En qué punto de la Biblia dicen que, Jes que Jesucristo hacía milagros cobrando? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Jesús hizo algún milagro cobrando? ¿Sí? Jesús cobraba. Si me pagas 20 denarios, te quito la ceguera. Si me pagas 30 denarios, te, te, te devuelvo una pierna que, que has perdido. Si me das 100 denarios. Te iba a decir una barbaridad, me callo. Que no. Que no. Que Jesucristo no mercantilizaba nada. Aquí se está mercantilizando todo. Todo esto es un business, esto es un negocio, esto no tiene nada que ver con la religión. Usa la religión para engañar a la gente creyente. Ya está, y basta. De verdad, ya, se tiene que terminar abran los ojos por favor, despierten, se acaba el mes, nadie va a cobrar, se, se, tiene que acabar, se tiene que acabar la historia, ya está, ya está, no hay más. Uniros, luchar contra las injusticias, contra las mentiras, contra los estafadores, contra las estafadoras y que se acaben ya, porque hacen mucho daño a demasiada gente.